InstrumentBeat.com. Beats for sale. Info at InstrumentBeat.com. De Avengers Endgame radica en que los productores no tuvieron miedo de ponerle un punto final a la historia de tres grandes superhéroes. Capitán América y Black Widow fueron dignos representantes de los Avengers, pero existe uno que empezó todo el universo de Marvel y su actor estaría dispuesto a volver a usar el traje. La condición de Robert Downey Jr. para regresar como Iron Man fue revelada y creo que todos estamos a favor. La saga Infinity y la fase 3 llegaron a su fin el año pasado. Ahora esta nueva etapa está llegando a ser inaugurada en mayo, cuando Black Widow se estrene en cines a nivel mundial. Esta precuela contará los acontecimientos ocurridos entre Capitán América Civil War y Avengers Infinity War, contando muchas de las grandes incógnitas del personaje del universo de Marvel. Y se dice que Iron Man tendrá un cameo especial en esta producción. Una vez estrenando Avengers Endgame, la pregunta sobre su regreso sigue siendo una de las principales que el actor recibe continuamente, y para sorpresa de todos, existe una fuerte condición de Robert Downey Jr. para regresar como Iron Man, como lo dijo en una reciente entrevista. Para mí, comenzar de nuevo está fuera de la mesa. Siento que hice todo lo que pude con ese personaje. Tendría que haber un argumento súper convincente y una serie de eventos que lo hicieran obvio. Pero quiero hacer otras cosas, dijo el actor. Sin duda, el papel de Iron Man le sirvió para salir del hoyo en el que estaba metido. Su carrera y vida estuvieron enfrentando fuertes batallas. Pero al final, el universo de Marvel le dio la oportunidad de hacer las cosas bien. Ahora, más de 10 años después, es momento de decir adiós. En lo que a mí respecta, colgué mis armas y estoy bien para dejarlo ir. También creo que Marvel está en este viaje ahora y están probando un montón de otras cosas, y yo estoy emocionado de que vean cómo va todo eso. Es difícil de proyectar, dijo Robert Downey. Hay que recordar que la película de Black Widow, que se espera que tenga un cameo de Iron Man, se estrena el 1 de mayo del 2020. También, no olvidemos que Robert Downey Jr. vio su más grande éxito en el cine al encarnar al multimillonario Tony Stark, quien se convierte en el superhéroe Iron Man, personaje que interpretó por 11 años y muchas otras películas, pero este llegó a su fin como parte del cierre de la Infinity Saga en el 2019, pero durante una entrevista Jeff Goldblum afirmó el regreso de este actor. Así es, el actor habló sobre su parte del universo de Marvel y su futuro dentro de este, a lo que comentó que grabó su voz para la serie What If, donde aparecerá su personaje Grandmaster junto a Iron Man, a quien Robert Downey Jr. prestó su voz, por lo que escucharemos a Robert regresar al universo de Marvel, pero solo para dar su voz en la serie What If, pues será muy difícil imaginar a Tony Stark o a Iron Man con otra voz que no sea...